Buenos días, mi gente. Buenos días, mira cómo están. ¿Cómo están ustedes? Pues ya estamos aquí cuando son las 5 con 24 minutos. Estamos de la mañana, hoy sábado. Estamos aquí presentándoles un tour de mi vueltecita por acá. Que andamos ya en México. Obviamente, aquí está todo, parece pueblo fantasma, pero se ve tranquilo. Está todo tranquilo, no hay problema. Así que nos dirigimos hasta el estado de Guerrero, mi gente. Ya estamos prácticamente a solamente... Sí, todo va bien. Está lloviendo. Hay que tener mucha precaución en eso. Hay que manejar con frenos de motor. Porque la verdad sí está peligroso la carretera. Más aquí por estos lados, que es carretera chica de Angostita. No es como por otros lados. Pero estamos ya aquí en la frontera, mi gente. Estamos aquí echando todos los kilos para... echarle ganas, ok. Entonces, mi gente, aquí vamos al millonazo, al puro millonazo. Vamos al puro millonazo, vamos con esto que dice acá. Déjeme poner aquí esta cosa porque esta cosa es que yo la puedo hacer mejor. A ver, aquí vamos. Vamos, mi gente, mira, por las calles de la frontera con México, Estados Unidos, México. Estamos bien, mira. Vamos a millonazo. Sí. Ahí está, grábale bien por ahí, porque si no, que no le cuente cosas que no digan. ¿Okay? Les cuento bien, gente, que hasta ahorita de maravilla, gracias a Dios, todo bien de maravilla. Nada más que la carretera está un poco resbalosa, muy lisa, muy lisa. De verdad, mira, ustedes pueden ver. Se ve bonita, ok. Les voy a compartir estos minutitos. En un cuarto de milla, usa cualquier carril para girar levemente a la izquierda hacia el libramiento Venustiano Carranza. Eso, así mero. Ok. Bueno, gente, les daré solamente unos minutitos. Voy a grabarles 3 minutitos. Voy saliendo ya de la frontera. Ya vamos a agarrar rumbo a la carretera para... usa cualquier carril para girar levemente a la izquierda hacia el libramiento Venustiano Carranza. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos, mira, estamos grabando. Ahí está Carranza, mira. ¿Quién conoce a Carranza? ¿Quién conoce el estudio de Carranza? Continúa por libramiento Venustiano Carranza durante una milla. Ahí está la historia de Carranza. Mira. Ahí está Carranza, mira, ¿qué? Carranza. ¿Qué se recuerda de esta estatua, qué? Carranza, ahí está Carranza, mira, mira. Ah, Venustiano Carranza, ahí está. Menor, ahí está, un saludo para menor, ¿qué es menor? Me acuerdo que así le decía Chuy a menor, Venustiano Carranza, le decía Carranza. Hay otro muchacho que le dicen Carranza también, pero bueno, vamos a seguir adelante, ok. Cuídense mucho, nos vemos, ya estamos aquí caminando, ok. Bye bye, cuídense, pórtense bien, que Dios bendiga, cuídense. Bye. ¿Cómo será? Llevamos guardia, la policía mexicana según, ahí está, ahí vamos. Ahí vamos. La policía de la frontera de Piedras Negras, Coahuila. Así que mi gente, aquí vamos a Villanazo, ya estamos, ya pagamos, ya vamos ahora sí listos para entregar nuestro trabajo, ¿ok? Y llevamos guardias para la estrojera. Mira mi gente, buenos días, una vez más, buenos días, cuando son las 6 con 12 minutos, hoy sabadito 19 de noviembre, el año en curso en el que nos encontramos ahora, ok. Bueno, aquí estamos, año en curso que es 2022, noviembre 18. Estamos aquí por la frontera, ya vamos rumbo a nuestra casita, todo bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. Gracias a todos por sus oraciones, por sus peticiones, por sus ruegos y súplicas para este viejito. Y pues aquellos que también me odian, pues también gracias, gracias, porque aunque me odien, me ven. Así que gracias por todo, de verdad, que darle gracias a todos por todo. Yo, la verdad, yo voy a seguir trabajando mis trabajos, seguir haciendo con mi vida. Y vamos a seguir igual, todo, más que no le pique a este gallo, porque el gallo se enoja, el gallo se enoja y no es el gallo enojado, ya la cosa se pone fea, así que no le busque 3 patas al gato, sabiendo que tiene 4, se los dice pifitas, se los dice pifitas, y aquí estamos, mira,
esperando que llegue el turno de la caseta. Vamos a apagar la caseta. Mi niña, doña Rosa, ese café está buenísimo. Mire, no, me da mucha energía, ¿eh? Y créanme que ha bajado la panza bastante, bastante, bastante. No sé ni cómo está bajando, pero está bajando bastante, ¿verdad? No sé qué, no sé, al rato voy a saltar de 34. Ahorita voy a saltar de 32, 36, perdón. Al rato voy a saltar de 34. Espero bajar a talla. Si bajo a talla 34, ya me voy a poner para hacer carrizo. Es que la pasota, pues hay que bajar esa pasota, esa panza, de verdad, sí. Pues no está ni muy grande, se ve grande en el mendigo video, pero no está así. Pero bueno, cada quien ve lo que quiere ver. Así que, y estamos aquí, mi gente, estamos aquí en, ya salida, ya estamos como a, le llaman el kilómetro 22, pero no, yo creo que es el más, porque ya pasamos el checkpoint, el segundo, pasamos el puente primero, luego allá se las van a ver, le revisan todo, checan todo, allí, ¿verdad? Entonces mira, para aquellos que dicen que yo ando usando dinero para la vida, mira, este es lo más la vida, que me la rajo día y noche, ¿eh? Mientras que Chimuelo está echando pedos y... ¡Primo! ¡Ese primo! ¿Cómo está el que hace? Sí, ¿me entiendes? O sea, por favor, ¿qué onda? Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Mostrando el camino. Pedacitos de camino, nomás unos 2-3 minutitos. Y seguimos adelante, más adelante vivimos la vida. Siga, vamos. Mira, mi gente, qué bonito estamos aquí, mira. Ay, nomás, para que nomás miren nomás, ¿eh? Ay, nomás, nomás, mira. Ay, nomás. Aquí vamos caminando ya, ya, vamos acá por este lugar, mira. ¿Qué conoce por aquí? ¿Qué conoce por aquí? ¿Ah? Y luego dicen que no trabajamos. ¿Dormiste a gusto, mija? Como política jubilada. Sin dinero. ¿Eh? Está bien billetuda. Mira lo más cómodo que está. ¿Eh? ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo la ven desde ahí, eh? ¿Cómo la ven? Cuídense mucho, ¿verdad? Vamos por las montañitas, ir aquí. Oh, ya son que son las 7 de la mañana con 2 minutos hoy, sabadito 18 de noviembre del 2022. Cuídense mucho, seguimos adelantito. Pero vale 2 minutitos más para que no digan que soy codo, ¿eh? Bueno, cuídense mucho, nos vemos. Gente, se volteó un trailer, se volteó, mira. Y nada más. Mira cómo quedó. ¿Eh? Bien atravesado. Mira más. Mira. Bloqueó toda la carretera. No puede pasar ni un carro. Apague sus carros, muchachos. Nadie. Mira, vas bajando, vamos a ir. Es que está bien listo ahorita la carretera. Está bien listo. Por allá. Está el tráfico bien parado. Papi. ¿Eh? ¿Y por qué no era por allá? No puede, te pueden dar por allá. Por acá. Mira, gente, cómo está el tráfico. Quedó bien bloqueado. Está el tiradote ahí. Así ha pasado a veces, mira. Por eso muchas veces yo les digo, cuando me preguntan, ¿a qué hora va a llegar allá? Es que nunca sabe uno. Uno puede decir, mira, estos, les aseguro que tenían ahí una hora para llegar, pero mira. Oh, bien, por decirse, tengo contrario, mira. En la ambulancia, tengo contrario, porque es la única manera que puede. Es la única manera que puede llegar al accidente, mira. Papi, ¿y la policía viene para allá? Sí, ay, ay. Hace tengo contrario, porque es la única manera que puede llegar allá. Tengo contrario. Ajá, se trae el se bañó. Bueno, ahí está. Se llama el pueblito aquí. ¿Cómo se llama el pueblito aquí?
Este pueblito se llama... Quedó bien atravesado el trailer. Modo. Ahí está el trailer, muchachos. Aquí venimos, mi gente, está lloviendo aquí por cerca de Monclova. ¿Cómo se llama aquí? Cerca de Monclova, ¿cómo se llama? Todo lloviendo todo el camino. Está la carretera súper extremadamente peligrosa. Y pues, ten cuidado nomás, mucho cuidado. Falta una hora y media para llegar al Saltillo. Hora y media para llegar al Saltillo. Pues aquí me tengo que ir a su delegado. Sin dormir toda la noche, de pasaje bien dormido. Yo bien dormidito, yo bien despertado, bien despierto. Taca mi hijo, taca mi hijo. Es lo único que diferencia aquí, que hay mucho público por ahí. Ahí. Por allá no. Es pura autopista. Pero ya vamos a llegar a los topes, hay topes. Topes, 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 topes. Puro tope aquí. Topes, topes. Ahí hay más. Saltillo, Pahuena, Castaño. Gira tu derecha a la izquierda en Irapuato. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Castaño, Monclova. Castaño, Monclova, aquí estamos. Vamos, mira, ¿no? Está lloviendo, ¿eh? Está peligroso, peligroso. ¿Está lloviendo? ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Eso qué es? ¿Dos aguas? No. Es porque cayó a un estero y yo... Gira a la izquierda con dirección a Castaño. Monclova, Monclova, Castaño. Continúa por carretera federal 57 durante 11 kilómetros. Hoy llegamos a la que... Aquí vamos a llegar desde el viejo Porque del Laredo a Monterrey son 2 horas y media. Del Laredo a Monterrey son 2 horas y media, pero por aquí está más lejos. Pero lo que pasa es que aquí no tenemos problemas, nada. O sea, no te, te demoran, pero no tanto. Y luego ahí la frontera de Laredo está ahí. ¿Veo? ¡Topes! 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 Aquí había una gasolinera donde venían los tacos bien ricos. Tacos bien ricos. Pero quién sabe. ¿Qué hay de mi gato? ¿Dónde te hay de una? Estaba 25. ¿Y cargada, te imaginas? ¿Estaba 25 libras? Tenía que estar a 50. Sí,
Hay una de las primeras que me da de tacto, ya te ¿Sí, Sam? ¿Por qué? ¿Por qué? Te traigo dolor. ¿De qué? ¿De cabeza? Pues traigo de garganta, del estómago, del cuerpo. ¿No quieres el mío? ¿No quieres el mío? ¿Qué? Ayer que fui para la casa. Ah. Y entonces se me mojó, entonces así me fui sin suerte. Salí de la casa sin suerte. Lo traía mojado. ¿Pero aquí tiene el caliente, no? Sí. Está apagado, ¿no? La vida. ¿Me puedes calentar el asiento? Sí, ya lo sé. Mejor como comando. Sí, ya cuando llegaste no sabía cómo. Ya, así dolor en la garganta. ¿Qué traes? Tengo unas pastillas. Bueno, pues. La tepa fuerte, se llama. Pero se ve la mochila. Aquí estamos, miren nomás. ¿Dónde estamos? Miren nomás la fábrica. Mira. El mercado, quién sabe, como que ya, tratando como en el restaurante, como con el permiso. ¿Eh? ¿Qué por el viaje, la rutina? Es muy diferente que me. ¿Es diferente o no? Me acostumbro a ver otro tipo de vida. Como que dices, mejor me regreso. ¿Verdad? ¡Vámonos, tío! Se quedó Monterrey. Vamos a la 40. Where'd you go? What is that on your face? You have something there. What is that on your freaking face? I don't know, man. Where did you go? Hola, estamos. Aquí estamos, nomás, ¿eh? ¿Qué les parece? Aquí estamos en este changote gorila. Este changote aquí. ¡Hey! ¡Primo! Aquí estamos en Coahuila, mi gente bonita, ¿eh? Están los mamalones, mira. Ya nos vamos, ya están bien adentro. Mira, aquí está. Quiero que vean lo que hay aquí, gente. Ahí está. ¿No salites? ¿No tienes zapatos? No. ¿Si no tienes zapatos, no? Bueno. ¿Zapatos, no? Sí, sin zapatos, sin zapatos no. Pues esto tiene, esto me aprieta. Mira acá, aquí está el rojo. ¿Y qué? Y aquí. Mira, primo, ahí está el primo. ¿Dónde está el primo? Ahí está el primo, mira. Primo, vámonos. Primo, esto tiene un zapato ahí. No tiene en la tienda. No, aquí no tiene, ¿no? ¿Por qué? Ahí no hay tienda. Mira, ahí está. Tiene que ir allá. Tiene que ir aquí. Hijo, le queda mal. Ahora vamos aquí, ¿eh? Ahí no, esa es la tienda. ¿Por qué? Ahí se fue, por aquí, ¿te acuerdas? Sí. Ahí fuimos a la tienda. Oh, sí, es cierto. ¿Y qué era tienda? ¿Qué quieres comprar tú? ¿Yo quiero comprar? ¿No quieres comprar si tú, mija? Voy a ver si hay como un té ahí. Sí, hay té. Yo me quiero comprar unos chetos. Déjame dar la vuelta allá porque. Yo me como comida chatarra. ¿Comida chatarra? No, yo no como comida chatarra yo. La comida chatarra es Happy Meal.
Y tú también. Y allá está burrito. Y allá está pantotoca. Parqueamos aquí por ese lado. Me echo de reversa para atrás. Vamos, Dios. Jóvenes, vamos por ahí, vamos adentro. Ok, vamos porque tenemos que ir a para el saltillo. Vamos a tapar la tienda. Baje, mija. Hola, bájate. Tapate. Déjale. Primo, bájate por aquí, primo. Primo, ¿cómo estás, primo? ¿Gata? ¿Cómo le haces? Primo, ¿cómo quedaste? ¿Cómo es, primo? A ver. Primo, ¿cómo quedaste? ¿Cómo es ese primo que le hace? ¿Cómo está? ¿Dónde está el que le hace? Primo, ¿cómo quedaste, primo? Ya. ¿Sí tiene café? ¿Sale? ¿Café? Ok. El té. ¿Sí debe haber té? ¿Ese es té? Café. ¿Tienes frío? ¿No? ¿Le gustan los fríos? Sí. Pues ya tiene frío. ¿Cómo le hace el primo? Primo. ¿El primo? ¿Qué tiene la boca? ¿Qué te pasó aquí? Pues me mordió en los labios. ¿Te mordiste? Sí. Me mordió. ¿No tienes frío? ¿A ti te gustan los fríos? ¿Ya gracias a tu vida? Eso yo creo. ¿Es todo? Sí. Ahí está el cafecito, el capuchino. ¿Quieres que lo haga o qué? No, ¿yo sé hacerlo? No, estoy. ¿Seguro? Sí, las dos paletas más. Sí, este chamaco. Déjalo ahí. Primo, da el pan de pulque, ¿verdad? ¿Pan de pulque, verdad? ¿Sería todo, venga? Sí. 113. ¿Están los dos? 13 o 3? 13. Ah, no, dos no. No. ¿Tú ves? Uno de 10. Dale más caro, te quiero. Bueno, ya nos vamos. Hola. ¿Cómo les? No. Deja eso. Dulces no. Ya llevo mucho dulce allá. Gracias. ¿Y qué? ¿Tú vas a salir por allá? Aquí venimos. Buenos días. Un nuevo día. Feliz lunes para todos. Hoy me levanté tarde. Me levanté tardecito, mi gente. Tardecito, pero aquí andamos en el pueblo, ya en el pueblito. Aquí andamos tirando el rollo ya por acá. No, más o menos bien. Una casa de reto.